estas mujeres eran obligadas a vivir en los sótanos de esos establecimientos. Allí obtenían manutención y alojamiento a cambio de comercializarse sexualmente bajo las redes de proxenetas. Se están ubicando los proxenetas para efectos de una investigación y una judicialización coherente con el delito de trata de personas con fines de esclavitud sexual.